Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, seguimos con nuestra sección Hay vida más allá del lienzo, ¿sí? Bueno, yo lo que estoy haciendo, estoy buscando por casa objetos cotidianos que tengamos, así para no tener que gastarnos dinerito, que estén un poco sosainas y le queramos dar pues un toquecillo de color, personalizarlo, ¿no? ¿Qué os parece esto? Una cajita de madera. Puede ser de madera o de cartón, ¿eh? Y esta es la que tengo guardado, pues los lápices, la goma, el carboncillo, mis cositas, sacapuntas, ¿vale? Es una cajita normal y corriente. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la cajita? Pues lo primero que hay que hacer cuando queremos trabajar una superficie que no sea lienzo o papel, ¿vale? Hay que prepararla. Y para prepararla lo que hay que hacer es darle una base, una imprimación, ¿vale? Para que la pintura nos coja bien. Entonces, que nos podría coger bien directamente de la madera, probablemente, pero vamos a hacerlo bien, ¿vale? Esto es gesso, ¿vale? ¿Veis? Acrílico al agua. Esto es una base con la que yo restauro, por ejemplo, mis lienzos. Cuando no tengo en casa o soy pobre, pues algún lienzo que tengo por ahí pintado lo recupero, ¿vale? Lo venden en las tiendas de manualidades, te dura un montón y creo que vale 5 o 6 euros. ¿Que no tenéis gesso o no lo queréis comprar? Que yo también lo hago. Le damos una base de acrílico normal, ¿vale? Limpiamos bien la cajita, la limpiamos con una bayetita húmeda, cuando esté sequita, le damos con acrílico blanco, ¿vale? Bien, esperamos que seque. Y luego ya podemos trabajar sobre ella. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, pues vamos a necesitar unos pinceles, al menos uno más grandecito, uno mediano y uno finito, ¿vale? Con esos tres nos apañamos. Para dar la base, bueno, pues si tenéis, si no con el pincel grande, tenéis una brochita, pues vais a tardar menos, pero vamos, si no, pues os apañáis con el pincel más grande, ¿vale? Una zonita para hacer las mezclas, un pañito, un botecito para el agua, ¿vale? Y acrílico. Yo tengo estos botes, pero vamos, que vale cualquiera. Si queréis comprar de esos baratos, da igual, ¿eh? O sea, que tampoco os creáis que hay mucha diferencia. A ver, la hay a la hora de calidad y, pero bueno, que yo he usado los otros y no pasa nada, ¿vale? Más cosas que vayáis a necesitar. Bueno, pues un lápiz y una goma para hacer el dibujín o carboncillo, casi que mejor, porque es más fácil de marcarlo y poco más, ¿vale? Y luego lo que se puede hacer una vez terminado el trabajo es barnizarlo. Eso ya van gustos. Yo suelo barnizarlo todo, porque así protejo la pintura. Por si no he tenido los materiales adecuados, pues me garantizo un poquito más de durabilidad, ¿vale? Y en cuanto al diseño, ya sabéis que yo soy una fan incondicional del arte pop y el cómic. Y me encanta todo lo que tiene que ver con ese tema. Así que yo he elegido un diseño de ese tipo que os voy a enseñar ahora en cuanto vayamos a la zona de pintura. A mi mesa, super mega mesa de pintura. Pero lo que os dije la semana pasada, ese es el diseño que yo elijo. Como son cosas que vamos a personalizar, que son cosas nuestras, pues vuestra cajita de pinturas, vuestra camiseta, podéis coger otro diseño, porque yo os voy a ir dando las pautas para trabajar digamos, el soporte, el material. Luego dibujar, ya sabéis, hemos estado dibujando un montón de tiempo. ¿Que queréis hacer el mismo para hacerlo a la vez que yo? Fenomenal. Y nada, yo creo que nos vamos a poner a ello, ¿no? Empezamos ya. Bueno,
He vaciado la caja, pues la tengo que andar dando la vuelta y moviendo, ¿vale? Para darle la base. Sacar las cositas. He cogido una bayeta, la he mojado con agua, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es... La limpiamos un poquito. ¿Vale? Pues si tuviera polvo o algún resto de algo, ¿vale? Limpiarle bien todos los bordes. ¿Vale? Y dejamos que se seque, ¿vale? Que esté bien sequita. Por lo menos 5 minutitos, ¿vale? Venga. Bueno, está sequita. Os podéis ayudar de un secador, ¿vale? Y agilizáis un poquito el tiempo. Vale, bueno, yo le voy a dar un fondo blanco porque mi diseño va a ser este. Ya sabéis. De todas formas, si vais a utilizar el gesso es blanco. Pero si vais a usar acrílico y vuestro diseño el fondo es negro o rojo, pues... Lo usáis en función de vuestro diseño, ¿vale? Vuestro dibujo. Bueno, pues entonces, como ya está sequita, le vamos a dar el fondito. Y se lo vamos a dar con... Voy a probar con el pincel, si veo que no me cunde mucho, cojo una brocha. A ver qué tal se me da. Primero la base que voy a pintar, ¿vale? Esto se puede mezclar con agua, ¿eh? Porque está bastante espeso. Me voy a probar, ¿vale? A ver. Ah, muy bien. Con este pincel me apaño perfectamente. Bueno. Además nos va a secar enseguida. Porque con este tiempo ahora seca súper rápido. Acordaros, la pincelada siempre hacia el mismo lado. ¿Vale? Los bordecines, pues ajustáis un poquito. Eso es. Bueno, estos trabajos, tener en cuenta pues que son más lentos, ¿vale? Esto es para hacerlo en varios días. Por ejemplo, un día dais la base, que seque bien. Podéis darle hasta varias capas. Eso va a garantizaros que la durabilidad, lo que os dure luego el trabajo. Si lo queréis hacer solo para entreteneros y os da un poco igual y decís, bueno, pues luego lo barnizo y lo que dure, pues bueno, pues lo podéis agilizar un poco. Pero con estas cositas hay que tener un poquito de paciencia, ¿vale? A ver, si os gusta que se vea la vetita de la madera, en el caso de que sea madera, pues le podéis dar solo una capa, ¿vale? Bueno. Yo le voy a dar dos. Soy muy cansina. Muy cansina. Bueno, ya tendría mi primera capa, ¿no? Vale. Pues voy con los bordecines. A ver cómo os apañáis, ¿vale? Lo tendréis igual que abrir. ¿Se está viendo bien? Sí. Bueno, le voy a dar por aquí. El metal, si queréis, lo pintáis, si no, no lo esquivéis, porque va a ser más complicado. Y si luego se le va el color, bueno, pues no pasa nada, porque lo que queremos pintar es la superficie de madera o cartón. O no sé qué estaréis usando, si estáis usando una cajita de... Si es metal es más complicado, ¿eh? El metal se trabaja... Ahí sí que tenéis que darle una buena imprimación. ¿Vale? Porque como el metal no es poroso, pues no... ¿Veis lo que pasa con las bisagras? Como son de metal, no son porosas, pues no coge bien la imprimación. Entonces habría que dársela bien, varias capas. En cambio la madera, como es un material poroso... ¿Sabéis lo que es poroso, no? Ah.
pues eso, como los poros de la piel que transpiran. Bueno, ya tendríamos la parte de lateral, ¿vale? Y ahora le voy a dar este lateral, así se me va secando la parte de arriba, que es la que yo voy a pintar. Bueno, podéis pintar también la parte de abajo si queréis, podéis hacer dos diseños o un diseño que continúe, que empiece por aquí y continúe por atrás. Sois unos artistas, así que podéis hacer mil historias. Así que, bueno, ya tengo esta parte mía de este lateral, ¿vale? Bueno, voy con el otro lateral. Muy bien. Se está viendo, ¿no? Que como aquí me muevo más, no es como con el papel. Yo pinto el metal también. Bueno, parte de abajo. Nos va a quedar una caja súper chuli. La de cosas que se pueden hacer. Luego, esto para regalar queda súper bonito. Luego le metéis dentro una tarjeta de felicitación y, o lo que queráis, o unas chuches, o no sé, o algo que vosotros queráis meter dentro, y quedáis fenomenal. Y son diseños únicos. Vale, yo mi casa la tengo toda así, ¿eh? Todos los muebles, todo, las paredes, las... todo. Bueno, ahora ya pues me tengo que manchar un poquito, pero no pasa nada. Os podéis ayudar si queréis, ponéis algo aquí debajo, por ejemplo la tapita puede valernos. Se ve, sí. Y le doy, me sujeto un poquito aquí. Vale, habéis visto que siempre voy en la misma dirección. Vale. Bueno, yo el interior no lo pintaría, ¿eh? El interior no lo pintaría porque es la parte, digamos, donde va a ir las cosas y se os va a ir la pintura. Es decorar la parte exterior. ¿Que queréis pintar la zona de dentro para dejarla toda blanca? Bueno, pero ahí sí que tenéis que barnizar sí o sí, ¿vale? Bueno, pues ya tendríamos lo que es nuestra primera superficie, nuestra primera capa, y si queremos darle la parte de abajo esperamos que seque, y cuando seque le damos por atrás, ¿vale? Bueno, pues bien, aquí el secador nos va a venir fenomenal. Bueno, pues yo ya la tengo bien seca, ¿vale? Comprobarlo bien, que esté seca, eso es importante. Entonces, hay que hacer el dibujo, ¿vale? Igual carboncillo no es mejor, no es buena idea para vosotros porque se os va a manchar mucho. Usar un lápiz, pero muy flojito, ¿vale? Venga, pues hacemos el dibujo. Si necesitáis haceros cuadrícula, pues os la marcáis un poquito como si fuera papel, y también lo que podéis hacer es dibujarlo primero en un papel, ¿vale? Y así tenéis mucho mejor las referencias. Yo ya sabéis que soy una valiente y voy directa, sin cuadrícula, ala, sin nada. ¿Por qué? Porque llevo muchísimos años dibujando, ¿vale? Pero vosotros tenéis que hacerlo para que os sea más fácil, como os he dicho, ¿vale? Bueno, pues venga, con ello. Vale, he adaptado un poquito el diseño a mi formato porque es un poquito rectangular, ¿vale? Para que no me dé problemillas. Bueno, pues nada, yo más o menos veo aquí que la nariz me puede ser un puntito de referencia. La nariz puede estar más o menos como en el medio, ¿vale?
Voy a hacer el óvalo de la cara. Por aquí, bueno, vamos a empezar por esta zona. Voy a marcar un poquito la boca. Voy a hacer que luego no me quepa. Un poquito. Más o menos, ¿vale? Y ahora ya sí, el óvalo de la cara. Flojito, ¿eh? Pero aquí borrar es más complicado. ¿Vale? Venga. Marco un poquito el pelito que sale como por aquí. ¿Vale? Los ojos también un poco. Ceja. Esto es más curvado. El otro ojo. Vale, le hago ya la camisa, que veo que va a la altura de la boca. Vale. Un poquito así. Así. Baja un poquito por aquí. Vale, aquí lleva como una especie de camisetina. Vale, y aquí lleva a otra parte de la chaqueta. Vale. No os busquéis diseños muy complicados porque aquí es mejor que tengáis un margen. Si el pelo va un poco más para allá, porque aquí no es lo mismo. No estamos aprendiendo a dibujar, estamos personalizando objetos, ¿vale? Los guantes. Bueno, más o menos, aquí tiene pelo también. Vale, queda un flequillo. Bueno, sería hacer un boceto. ¿Vale? Cuando tengáis más o menos claro que está bien, entonces ya el siguiente paso sería la boca está un poquito más torcida. Bueno, el siguiente paso ya sería ponernos con el color, ¿vale? Pero aseguraros de que el boceto está bien. Bueno, una vez he revisado el diseño, marcar un poquito ya pues bien todo, que tengáis claro antes de lo que os decía, antes de meter color, por dónde hay que ir, ¿vale? Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar. Yo creo que vamos a empezar por la zona del pelo, la zona amarilla, ¿vale? Pues venga, vamos a echar un poquito de amarillo. Amarillo pollito. Vale, necesito un pincel, bien, más un poco más pequeño que el de antes. Este me puede valer. Vale, pues vamos a ponernos. Venga, sin miedo. Sin miedo. Si queréis os podéis levantar un poquito la cajita, si vais a estar más cómodos. A mí es que me da un poquito de reflejo.
Vale. Pues venga, empiezo con el amarillo a ver qué tal, si me gusta el color. Puedo hacer la prueba también aquí. Pues sí, me gusta. Venga, pues le voy dando. Haciendo las onditas del pelo. Vale. No pasa nada, paso por encima del lápiz porque luego voy a marcar con negro. Acordaros que el negro, qué pesada soy. Al final, sí, al final. ¿A que no se os va a olvidar? ¿Ves? Pues esa es la idea. A mí, si queda texturita, a mí no me parece mal, ¿eh? Entonces, espérate que no me líe con la espátula. Vale. Aquí tiene más pelito. Vale. Bueno, pues le damos. Evitamos la cara. Vale. Y extendemos la pintura. Vamos a dar a la otra parte del pelito, que es esta de aquí. Vale, evitar los guantes. Que podáis, vale. Ya os digo, aquí no queda mal que se quede textura. Yo creo que queda hasta bien. Tiene un poquito más de pelo. Nada. Y amarillo, fijaros todo lo que he echado y me va a sobrar. Pues muy mal, me modena, muy mal. Está mal gastando pintura. Vale, siguiente tono, azul, es un azul oscurillo, vale, entonces si tenéis, eso ya lo que tengáis vosotros, vale, yo tengo este azul, si lo quisiera oscurecer, pues le echaría una gotina de negro. Pero como tengo, creo que otro color que me gusta más, este. Mira cómo está esto. A ver, una gota, no te vayas a pasar como antes. Cuando pase eso, tiráis por la que no se seque con un pincel o con la espátula, ¿vale? En realidad era una excusa para sacar la espátula. Ha sido totalmente casual. Bueno, vale, entonces ahora me pongo con las partes de azul, que son la camisetina. Limpio bien el pincel porque azul con amarillo me puede salir verde, así que limpiarlo bien, ¿vale? Venga, le doy aquí. Vale.
Vale, como tiene un poquito de agua, se queda así como aguado, pero bueno, me gusta. ¿Qué no me gusta? Pues luego cuando seque le doy otra capa. Vale. ¿Dónde llevaba más azul? Por aquí. Vale. Igual aquí ya necesito un pincel más fino, ¿vale? Le voy a dar un poco aquí y ahora cojo un pincel más finito para acercarme. Este con este puedo yo bordear mejor. ¿Veis? Si os habéis salido luego un poco por los bordes, no pasa nada, porque luego lo podemos repasar con blanco y no se nota nada. ¿Vale? Esto está también. Vale. Esta parte de aquí. Vale, listo. Tenemos que hacer el tono de la cara. Que el tono de la cara es como un tono rosáceo. Pues blanco con rojo, ¿no? Vale. Pues echamos una gotina de rojo. Y una gotina de blanco. Mezclamos con el pincel bien limpio. Cojo blanco y me lo pongo aquí limpio, seco, y cojo rojo. Y voy viendo. Vale, pues ya tengo un rosa. Si le quisiéramos darle un toque más carne, pues que nos había salido muy rosa, pues le añadiríamos un poquito de amarillo. Vale, yo voy a probar con este a ver si me gusta, y si veo que es muy rosa, o le dais más blanco, que también es otra opción, para que no sea un rosa tan rosa. Veis, un poquito más de blanco. Vale. Venga, le vamos a echar una gotina de amarillo para darle un poquito más de parezca más carne. A ver qué color nos ha quedado. Mezclarlo bien. Color carne. Carne, carne. ¿Vale? Bueno, vamos a ver qué tal nos queda. Si nos gusta. Venga, sacamos el pincel. Y le damos a la cara. A ver. Y al escote también. Bueno, pues es un color carne, carne. En realidad el del diseño es más rosa. Pero bueno. Ya lo voy a dejar así. Que veo que luego no me gusta, siempre puedo pintar encima. ¿Vale?
Venga, pintamos la cara. Sin miedo. Los labios, si queréis bordearlos, como son más grandes, se pueden bordear bien. Si os veis que no corre, echarle una gotina de agua, ¿vale? Muy bien, los ojos también los bordeáis un poquito, que son fáciles de bordear. Vale. Los metemos en la zona del aquí. No pasa nada si nos metemos un poquito, ya os digo. Pero un poquito, no mucho. Bueno, está quedando bastante bien, yo creo, ¿no? Yo me lo digo todo. Vale, esto aquí. Muy bien. Es preferible meterse un poquito que quedarse corto, porque luego parece como que hemos recortado y queda fatal. Queda fatal, fatal, fatal. Bueno. Vale. ¿Más tonos carne? No, ¿no? Están todos. Pues al agua. Si veis que el agua está muy sucia, la cambiáis, yo por no andarme levantando. Vale, pues ha llegado la hora del negro. Dios mío, el negro. Una gotina. A ver, tengo hueco aquí. Vale, pincel fino, limpio, seco y tenéis que, cuando vayáis a usar el negro, tiene que estar seco, ¿eh? Bueno, el acrílico seca enseguida. Y si no, secador, ¿vale? Si no queréis esperar. Bueno, pues ahora lo que habría que hacer es... Espera, que no está bien seco. Ahí. Vamos a hacer... Pues las onditas del pelo, por ejemplo. ¿Os parece? Venga, sin miedo, ¿eh? Vale. Venga. Pantandita por aquí. Queda bonito si queda textura, ¿eh? Que se queda ahí como pegotito. A mí me gusta, por lo menos. Personalmente. Vale. A ver, esto aquí. Es la formina. No pasa nada si se os queda trozo. Luego lo rectificáis. Podéis repasarlo con rotu también, que más fácil. Lo que pasa es que los rotus, depende de qué rotus sean, pues os cogerán bien la pintura o no. Y luego, a la hora de echarle el barniz, pues no sé yo si no se os va a correr. Bueno, pues voy yo aquí un poco, pues esto, la chaqueta. ¿Veis? Ya le voy dando grosor. Luego repaso con un pincel un poquito más fino.
Ahora es un poco lo que es. Eso es. Vale. Bueno. Pues sigo, ¿vale? Y ahora nos ponemos con los ojos y con los detallines. Ojos, nariz, boca, ya sabéis. La parte más divertida. Vale, vamos a hacer los detalles. Labios. Los labios se los vamos a poner rojos, bien rojos. Se ve ahí bien. Como tiene algo de blanco. Tendré que dar dos capitas seguramente, pero no pasa nada, se las damos. ¿Cómo va quedando, Vale, dejo que seque y me voy a los ojos. Pues bueno, tiene azules, ¿no? Bueno, no sé qué diseño estaréis haciendo vosotros. Azul claro. Yo tengo aquí un azul que si lo mezclo con blanco, yo creo que me va a salir el color. Cojo azul, vale, limpio. Y ahora cojo una gotina de blanco. A ver qué tono me sale. Perfecto. Perfecto. Si veo que es muy claro, luego le doy un poquito más. Vale. Pues nada, le doy un poquito a los ojines. Sin miedo. Así. Un poquito. Como luego va a llevar el negro, que me lo va a terminar de definir. Yo le hago el fondito. ¿Vale? ¡Qué mirada! Vale. Con un pincel de brillo bastante, bastante fino, o por lo menos que tenga la punta bien afilada, vamos a hacerle los ojos, ¿vale? Venga. Bueno, dejo que seque los ojos, ¿vale? Y voy con la nariz, que no se la he hecho. Aquí ya, si queréis, a lo mejor necesitáis bajar un poquito para tener más estabilidad y estar más cómodo. Si vais a apoyaros, poneros un papel, ¿vale? Esto ya como estéis vosotros más cómodo. Yo, por ejemplo, así se ve bien, sí, lo voy a coger, ¿vale? Me apoyo con cuidado porque eso me hace que el pulso sea más estable, ¿vale? Y le voy dando. Vale. Bueno. Luego lo repaso, ¿vale? Hago un poquito así lo más. Porque esto tiene grosor, ¿vale? Bueno,
Voy con los ojos y la boca. A ver, ¿la boca está sequita ya? Prácticamente sí. Pues venga. Acordaros, la comisura de los labios. Muy importante. Vale. Me hago el borde exterior. Tener cuidado en la zona interior, ¿vale? Tan importante es la exterior como la interior. Hacéis un poquito la formita esta, ¿vale? Y esta de aquí. Repasar un poquito la de exterior, lo que os decía antes. ¿Vale? Y vamos afinando ahí. Un poquito por aquí. Y un poquito por aquí. Si se os va un poco, no pasa nada. Luego rellenamos con el rojo, ¿vale? Vale. Bueno, pues nos ponemos con los ojos, que es lo que ya nos quedaría. Empezamos por la parte de abajo. Nos metemos un poquito con la de arriba, para ir viendo formas. Estos dibujos se caracterizan mucho por las pestañas, las cejas, ¿vale? Hacer la zona del iris y la pupila. Marcáis. Así más o menos. Vale, no me gusta definir hasta que no tengamos todo, digamos, más o menos visto. Vale, vamos a hacer esta línea que hay aquí, que se junta. A ver. Y entonces empiezan a salir las pestañas. Cerras un poquito. Abajo igual. Vale. Las hacemos así un poquitín para verlas más que nada. Si nos gustan, pues ya luego las remarcamos. Ceja. Vale. Mismo. La hacéis un poquito y luego ya, cuando la tengamos bien vista, decimos, vale, nos gusta, la vamos a terminar de rematar. Ok. Venga, tenemos un ojito. Nos vamos con el otro. Pues lo mismo, parte de abajo. Okay. Parte de arriba.
aquí las pestañinas. Vale, la zona de fuera del iris. Vale, vamos un poquito más grande para que esté en consonancia con el otro ojo. Negro en esta zonita, pestañinas por aquí también. Bueno, lo vais viendo. Fenomenal. Vale. Bueno, la ceja, ¿no? Vale, aquí estoy viendo que tiene un mechoncito, ya se lo hago. Aquí también. Bueno, pues ya son lo que digo siempre. Ahora ir repasando bien todo el dibujo y pues algún fallito que veamos, alguna cosita que veamos que no nos ha cuadrado, pues irla definiendo, ¿vale? Eso ya lo podéis hacer solitos, ¿no? Vale. Bueno. Pues os dejo que vayáis terminando. Y esto, al igual que todos nuestros dibujos y diseños, deberíais de firmarlo. Si lo queréis firmar dentro o detrás, eso ya va un poco en gustos, ¿vale? Y si luego finalmente queréis pintarla por dentro, ¿vale? Se quedará un poquito pegada porque como está muy reciente, ¿vale? Yo luego cuando termine voy a limpiarla bien por dentro y la voy a pintar blanca para que veáis cómo queda, ¿vale? Porque bueno, igual estéticamente queda mejor. Y luego ya, pues lo que os digo, si queréis lo barnizáis o no. Bueno, pues os dejo, ¿vale? Que vayáis terminando. Y no sé qué diseño habréis elegido. Si habéis elegido este, pues bueno, espero que os haya quedado genial. Si habéis elegido otro, pues os habrá quedado estupendamente, ¿vale? Ir de menos a más, nos vengáis arriba. ¿O sí? Venga, artistas, que ahora vemos cómo nos ha quedado. Bueno, artistas, ¿habéis visto? Tengo aquí a mi pequeña ayudante. Que nada, ¿os ha gustado la clase? ¿Os ha gustado esta sección de Hay vida más allá del lienzo? Se pueden hacer un montón de cosas. Si Larry nos deja, claro. Que nos va a dejar, seguro. ¿Queréis ver cómo ha quedado la cajita? Es que él la está viendo porque la tengo ahí. Es un cotilla. Es un gato. Bueno, pues aquí la tengo. Es que está muy reciente, ¿vale? Todavía no la he barnizado ni nada, ¿vale? Si vais a usar barniz, un barniz para acrílico. Poco más. Mirad la cajita, cómo ha quedado de chuli. Aquí le he dejado la vetita de la madera para que quede más chula, porque como ahí no va dibujo, que también podéis haberle hecho dibujo, ¿vale?
Y nada, al final la he pintado por dentro. La daré otra mano, ¿vale? Está muy recientita, la daré otra mano, ¿vale? Para que quede más tupidita, que está reciente, reciente. Y nada, y pues aquí ya os digo, firmita, ¿vale? En todas nuestras cositas. Y mirad qué cajita más mona, y más original para regalo. Luego dentro, pues yo qué sé, podéis meter, mirad lo que se me ocurre. El último libro que me estoy leyendo. Un clásico, de Miguel Miura, Tres sombreros de copa. Mirar, mirar, mirar. Lo que se me está ocurriendo. Pedazo de presentación. Es un libro. ¿Cómo podría ser? Cualquier otra cosa. ¿Qué? ¿Hay vida o no hay vida más allá del lienzo? Bueno, artistas. Besitos y nos vemos la semana que viene. Adiós.